Hey, ¿qué onda mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo video y así como están viendo en el título de acá abajo, voy a hablarles acerca de los tipos de pedidos que hay en DidiFood. Yo sé que hay algunos que me ven mis videos y son repartidores que ya tienen tiempo, ya tienen experiencia, pero hay un... Ahora sí que hay un pequeño... una pequeña parte de suscriptores que están empezando o quieren apenas entrar a esto de repartir en DidiFood o en alguna aplicación, así que pues nada, voy a dedicarme a explicarles los tipos de pedidos que hay y cómo es que se tienen que hacer. Así que pues nada, empecemos con el video. DidiFood es una plataforma que nada más se encarga de repartir comida. Bueno, al menos hasta ahorita. No es como Rappi que tienes que ir a Sambors o tienes que hacer Rappi Favores ni nada de esto. DidiFood es muy sencillo. Simplemente vas al restaurante a recoger la comida y vas a entregarla al cliente. Es todo lo que tienes que hacer. Pero estos tipos de pedidos se dividen en tres formas de pago, se le podría decir. Está el primer, el, ahora sí que la primera forma de pago, que es por tarjeta de crédito, el cual tú vas a ir directamente al restaurante y cuando tú llegas al restaurante pides el pedido, te dan el pedido y te diriges hacia el domicilio del cliente. Entregas el pedido y es todo. Finalizas tu orden, o más bien tu pedido, te paga la aplicación y es todo lo que tienes que hacer. Ya te puedes ir a otra vez a formar o a ponerte en el lugar a donde te guste para recibir otro pedido o regularmente te caen en cualquier parte en DidiFood, la verdad. El segundo forma de pago es en efectivo, pero este forma de pago en efectivo se divide en dos, hermanos. Aquí quiero que entiendan muy bien, porque hay unos que me han estado preguntando que por qué necesitas o por qué tienes que pagarle al restaurante. Ahí va la explicación. Pero bueno, no, para no desviarnos, voy a regresar. El primero es tarjeta de crédito, ¿vale? Después, la otra forma de pago es en efectivo, pero se divide en dos. ¿Cómo se divide? Bueno, hay un efectivo que tú vas a dirigirte al restaurante y vas a recoger el pedido, vas a pedir el orden, pero no vas a pagarle nada al restaurante. Simplemente vas a ir, vas a pedirle tu pedido, te van a entregar el pedido. Y si me preguntan, ¿cómo voy a saber si tengo que pagarlo o no pagarle? Es muy fácil. Tú al momento de llegar y poner en la aplicación y deslizar que estás en la tienda, la aplicación te va a decir si tienes que pagar o no tienes que pagar. En la misma aplicación tú vas a verlo. Es muy sencillo. Luego, luego, al momento de poner, deslizar que estás en la tienda, te va a arrojar si tienes que pagar o no tienes que pagar. Así que es muy sencillo. Cuando tú llegas, como ahora sí que retomando, tú llegas, pides el pedido y vas hacia el domicilio del cliente, entregas y el cliente te paga a ti el costo del pedido y el costo del envío. Ahora, no siempre te va a pagar también el costo de envío. Hay veces que ellos ponen cupones. Entonces, los cupones le descuentan, entonces no te van a pagar lo del envío. O puede ser que te paguen mucho menos de lo que costó realmente el producto. Y bueno, y la segunda forma es que también es en efectivo. Tú vas a ir a la tienda y cuando llegues a la tienda vas a pedir tu pedido, la tienda te va a dar tu pedido, pero antes de darte tu pedido tienes que pagarle a la tienda. En la misma aplicación te van a aparecer lo que tienes que pagarle. Si tú te preguntas, oye, ¿yo puedo irme sin pagar? Es decir, tengo que pagarle 100 pesos y me hago tonto, agarro la comida y a lo mejor se le olvida a él y me voy con la comida. No se puede, porque para tú poder deslizarle que tienes el pedido, tienes que pagarle. ¿Por qué? Porque en su aplicación del restaurante, ellos tienen que liberarte la orden y poner que ya le pagaste. Si se le olvida pedirte el dinero, puede ser que se le olvide, a mí me ha pasado que se les olvida, pero aún así no te puede decir. Entonces tienes que recordarle, oye, ¿sabes qué? Me lo puedes liberar para yo poder seguir. Pero en eso que tú le dices que lo puedes liberar, obviamente se va a checar y, ah, me tienes que pagar tanto. Entonces, para las personas que a lo mejor quieren ponerse vivas ahí y robar algo, no se va a poner manos. La verdad, nunca lo he intentado yo, pero aún así es imposible. O sea, es imposible. Entonces, si lo estaban pensando, no lo pueden hacer, hermanos, ¿vale? La cuestión es que ustedes llegan al restaurante, le pagan los 100 pesos, si es que les cuesta eso, el restaurante les da el pedido, les libera en su aplicación y de ese momento ustedes van hacia el domicilio del cliente y el cliente les paga también a ustedes por lo que ustedes pagan al restaurante. Ahora, otra cosa que también debo comentarles, no siempre van a pagarles el cliente los 100 pesos que ustedes pagaron.
Puede ser que les paguen más porque también les van a cobrar envío. Puede ser que el cliente les pague 130. O puede ser también que les pague 70 pesos, 60, 50, 40, 30 pesos. También tienen que tomar en cuenta lo que les digo. Hay veces que los clientes ponen cupones. No pasa nada. Todo el dinero que ustedes van haciendo se les va a ir ajustando en su billetera virtual dentro de la aplicación de DiviFood. Así que no tienen por qué preocuparse de nada. Si ustedes pagan 100 pesos al restaurante, llegan al domicilio del cliente y el cliente les paga 70 pesos, no crean que esos 30 pesos ya lo perdieron y van a perder. No, porque hay muchas personas que me han estado comentando ahí. He visto unos cuantos comentarios que dicen, ¿y qué pasa si esto y esto y esto? DiviFood ya no me va a pagar esto. No, hermano, o sea, no pasa nada. Todo te lo ajustan en tu billetera virtual. Si faltan 30 pesos, un ejemplo, todo eso se te va a ajustar en tu billetera y los 30 pesos te lo van a poner en tu billetera virtual. ¿Y qué va a pasar? Pues que cada semana, los martes, te van a estar depositando pues ese dinero, ¿no? No recuerdo si es en los martes o viernes. Híjoles, no recuerdo bien, hermanos. Tiene ya un poco de tiempo que no trabajo en DiviFood. Si les interesa saber por qué ya no trabajo, pues aquí pongan los comentarios y pues haré un video hablando acerca de eso. Bueno, mis hermanos, una disculpa. No me di cuenta y la GoPro dejó de grabar. Ya me di cuenta hasta que estaba empezando a editar el video. Pero bueno, pues nada más para terminar, mis hermanos. Como les comento, es muy sencillo DiviFood. No sé si algunos de ustedes a lo mejor están en Rappi y quieren brincar a DiviFood. Y a lo mejor tenían esta duda. Si eres de Rappi y te vas a brincar a DiviFood, hermano, no tienes mucho de qué preocuparte. Realmente DiviFood es muy sencillo. Es mucho más sencillo que Rappi. Y si le agarraste la onda a Rappi, le vas a agarrar mucho más rápido la onda de DiviFood, realmente. Si eres nuevo y nunca has estado en ninguna plataforma, quizás puede ser que te pese a costar un poquito de trabajo al principio con eso de las direcciones y eso. A mí me llegó a pasar, pero no creo que haya algún otro problema. Realmente es muy sencillo. Yo creo que con este video lo más seguro es que te quede muy claro. Y pues nada, mis hermanos, ahora sí que fue todo. Espero que realmente les haya ayudado. Si tienes alguna duda, sin pena, hermano, coméntalo aquí abajo en los comentarios. Te voy a responder y te voy a tratar de ayudar. Yo también fui nuevo en esto, yo sé lo que se siente. Hay veces que no tengo tiempo, pero trato de responder casi todos los comentarios. El 99% yo les respondo. Si no respondo el 100, hermanos, es porque a veces se me pasa. Ya han estado comentando mucho últimamente y trato de responderle a todos, pero se me hace a veces un poco difícil. Pero pues nada, hermanos, ahora sí que comenten acá abajo cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran que les ayude. Y sin problemas, hermanos, les voy a comentar y si es necesario les voy a hacer un video para ayudarlos. Pues nada, hermanos, ahora sí que esto fue el video. Espero que les haya ayudado. Recuerden que yo soy Bicho Vlogs. Suscríbanse, denle like y nos vemos hasta un siguiente video. Esténse pendientes porque voy a estar subiendo pues muchos videos acerca de varias cosas. Estos videos son más que nada para ayudarlos con las dudas que a veces pues me ponen en comentarios, pero también voy a estar haciendo videos acerca de viajes, acerca de otras cosas que se vienen. Pues ya saben, hermanos, si quieren estar al tanto de todo esto, por favor suscríbanse. Y pues nada, mis hermanos, nos vemos hasta el siguiente.